Aero TV es una presentación de Pluma. Estamos como volando, pero no es así, estamos en la parte de arriba del mirador. Son como casi 20 pisos que subimos por escalera. Y bueno, llegamos acá arriba con un poco de falta de aire. Sé que nos hace falta un poco de ejercicio, pero la vista es espectacular y vale la pena llegar hasta acá arriba. General de Aviación Civil, gracias por invitarnos a esta conmemoración. Con una plataforma de aviones llena de aviones, como deberían estar siempre, ¿cuál es el resumen que usted nos puede decir de este día, de esta jornada? Bueno, creo que ha sido una jornada tremendamente positiva. Creo que estos hechos que recuerdan el doble cruce son importantes porque fomentan de alguna forma el espíritu de la aviación comercial, que muchas veces en el Uruguay está un poco castigada por distintos factores que todos conocemos, y que bueno, esto motiva a la gente, ha hecho de que mucha gente se acercara para recordar este cruce histórico, y yo creo que ha sido altamente positivo. Ha venido una buena cantidad de aviones de todos los aeroclubes, lo que dice que bueno, la gente está motivada y con ganas de mover lo que es la aviación. Of the boys I hate, all the girls I hate. Las autoridades también han venido, y unos cuantos aviones que ahora ya están prendiendo y empezando el cruce hacia el otro lado del margen del río La Plata. ¿Cómo fue todo el tema de la movida de aviones, el tráfico y el acomodo acá en el aeropuerto de Colonia? Bueno, como ustedes saben, estas jornadas son un poquito, hay que trabajarlas con tiempo, hay que hacer todas las coordinaciones, porque mover en un aeropuerto que generalmente tiene poco tránsito, toda esta cantidad de aviones, significa una preparación, una dedicación, pero estuvimos en contacto con las autoridades argentinas preparando toda esta jornada, lo cual ahora ha salido espectacularmente bien, el día nos ha apoyado, creo que ha sido una cosa bastante buena y esperemos que termine de la misma forma que empezó, con alegría. If you did.
accidentally I charm you and tell you of the boys I hate, all the girls I hate, all the words I hate, all the clothes I hate, how I'll never be anything I hate. You smile, mention something that you like. And his laughter is my words and smile are so easy now. Yes, it's easy now. Yes, it's easy now. Find me and follow me through corridors, refectories, files you must follow. Leave this academic factory. Acá en la Ciudad Vieja, en el local de Da Vinci. Vinimos a la presentación de, como ustedes verán, Air Madrid, una empresa española que empieza a trabajar ahora en estos meses, en esta temporada, acá Uruguay. Va a ser la conexión Ezeiza, Montevideo, para luego Europa. Así que venimos a la presentación oficial de la empresa acá en la Ciudad Vieja. Carlos Reyes, delegado para Air Madrid de Uruguay, Paraguay y Argentina. Bienvenido a AeroTV. Contanos un poquito, ¿qué es Air Madrid? Air Madrid es una compañía que se inició como una empresa de costos controlados con la aspiración de servir todos los mercados latinoamericanos desde la península ibérica, que después fue desarrollándose de vuelos a Punta Cana, Panamá, Costa Rica. Fuimos extendiendo los vuelos hacia Colombia, donde operamos Bogotá, Cartagena, Perú, donde operamos Lima, Ecuador, Quito y Guayaquil, Santiago de Chile y Buenos Aires desde marzo de este año. La aspiración es operar la mayor cantidad posible de frecuencias a la mayor cantidad posible de destinos en cooperación con todo transportador a cuyo destino operamos. Costos controlados generalmente se asocian a tramos cortos, a 1 o 2 horas. ¿Cómo funciona Air Madrid en un viaje transatlántico y con costos controlados? Lo de costos controlados tiene cierta característica. O sea, comercialización vía internet. Air Madrid no comercializa su producto vía internet, sino a través de los canales tradicionales, que son las agencias de viajes, nuestros principales clientes. Otra característica, operación aeropuertos alternativos. No operamos ningún aeropuerto alternativo. Operamos los aeropuertos principales en cada país. Otra característica, la comida no está incluida en el menú. Air Madrid incluye el catering en todas sus tarifas. El catering no está incluido en la tarifa. Air Madrid incluye
conserva sus tarifas. La característica que sí conservamos es operar equipos de última generación con bajo consumo de combustible, lo cual nos da acceso a tener un esquema tarifario muy favorable para el usuario. Y como ustedes saben, el costo de combustible es el insumo que más incidencia tiene sobre los costos operativos. Esperamos con esta estrategia poder darle al usuario acceso a un producto al que antes posiblemente no hubiera podido acceder. Cerrando, porque sabemos que tenés una agenda bastante ocupada. ¿Por qué Montevideo? ¿Por qué ahora? ¿Y qué índices de ocupación esperan lograr? ¿Por qué Montevideo? Porque yo soy uruguayo, por supuesto. El mercado uruguayo es un mercado muy interesante en proporción a su número de habitantes. El uruguayo es un viajero empedernido por una serie de razones. Fundamentalmente porque hay gran número de uruguayos radicados en el exterior y eso crea un biculturismo que a su vez genera el tráfico de ida y vuelta. Porcentaje de ocupación, nosotros tenemos un alto porcentaje de ocupación en respecto a Buenos Aires, pero por supuesto que la contribución de Uruguay va a ser muy valiosa a los efectos de llegar a alcanzar en una industria muy difícil la rentabilidad necesaria para continuar las cosas. Y ahora sí, la última. Esta promoción, estos viajes, ¿es a partir de ahora en este verano? ¿Siguen todo el año o se termina con la temporada? Es a partir de ya. Y quedan. Y esperemos que por muchos años. Bueno, Carlos, muchas gracias y bienvenido a Madrid, Uruguay. Si bien vinimos en el Brasilia de la Fuerza Aérea Uruguaya, la gente del Instituto de Adiestramiento Aeronáutico nos invitó a volar este avión Tobago. En él vamos a hacer nuestro regreso a la ciudad de Montevideo.
estamos en Montevideo nuevamente, solo que ahora estamos en Melilla. Tenemos que llegar hasta ahora, hasta la base de Carrasco, que es donde dejamos el auto. Vamos a ver cómo nos trasladamos hasta ahí. Queremos agradecer a la gente del Instituto de Adiestramiento Aeronáutico, al mayor Marcelo Bonifacino, que tan amablemente nos trajo y nos dejó ver cómo vuela este Tobago, uno de los aviones que tienen acá. Así que terminó el programa del día de hoy. La forma de comunicarse con nosotros, como siempre, es a los teléfonos 628-3910-710-7591 y nuestro mail aerotv@adinet.com.uy. La cita obligada, como siempre, sigue siendo los sábados a las 18:30 aquí en TVO. ¿Con qué? Con AeroTV. AeroTV es una presentación de Pluna.